Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar contándoles que la Facultad de Ciencias Económicas llega con su propuesta académica más allá de la ciudad de Paraná. Concretamente, en San José de Feliciano se dicta la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública. Para la Facultad de Ciencias Económicas ha sido un enorme desafío llevar adelante la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública fuera de la ciudad de Paraná. Hemos elegido la ciudad de Feliciano de alguna manera porque sabíamos de sus necesidades. Me animé porque era una etapa de mi vida la cual tenía que hacerla real, ¿no? Primero costó un poquito arrancar, empezar, porque nunca había usado un campus virtual y todo eso, pero ahora ya le agarré la mano, así que es más fácil. Nos da la oportunidad a las personas que por ahí tenemos familias, que trabajan, de poder estudiar. Si no, caso contrario, esta carrera hubiese sido inaccesible para nosotros. El análisis que hacemos de este primer año de desarrollo, la verdad que es altamente sorprendente y esto obviamente nos enorgullece a todos. Con la presencia de Humberto Tomasino, el reconocido especialista en extensión universitaria de la República Oriental del Uruguay, se recorrieron varios proyectos de extensión de diferentes facultades de nuestra universidad para evaluar el trabajo en territorio. El proyecto de extensión Entramando en la ciudad de Gualeguaychú propone realizar una experiencia orientada a la producción colectiva de salud, involucrando integrantes del Centro de Salud San Isidro. A orillas del Gaitán es un proyecto que se desarrolla en el barrio San Francisco, también de la ciudad de Gualeguaychú. El Carretel, por su parte, es un proyecto dirigido a niños y adolescentes que concurren al comedor Carita Feliz, en el barrio Zapata de la ciudad de Concepción del Uruguay. Y Vení Movete, con sus clases gratuitas de gimnasia, se realiza en el Zoom Don Bosco de la ciudad de Villaguay. Cárcel, Universidad y Sociedad propone articular docencia, investigación y extensión en las unidades penales 1 y 6 de la ciudad de Paraná. Y Mi Gorra No Es Delito, Mi Piel No Me Define trabaja la problemática de la violencia institucional en relación con las juventudes contemporáneas de la ciudad de Paraná. Martín Becerra es un reconocido especialista en medios de comunicación que fue invitado por el Partido Socialista para disertar en el rectorado de nuestra universidad presentando su proyecto de ley para la regulación de los medios audiovisuales. Decimos que es un proyecto de ley de comunicaciones convergentes porque integran un mismo cuerpo legal a los medios audiovisuales, o sea, radio, televisión, a las telecomunicaciones fijas y móviles y la conectividad a Internet. Hasta ahora en la Argentina no hay una norma que unifique todas estas actividades y más bien hay un escenario en términos normativos bastante caótico en la Argentina porque son normas que regulan por separado, a veces se superponen y a veces dejan vacíos legales. Busca incentivar, por ejemplo, la producción de contenido fuera de la zona metropolitana de Buenos Aires, busca que los actores más chicos, tanto los que tienen fines de lucro como los actores sin fines de lucro, sea comunitarios o del sector cooperativo, no sean devorados por los más grandes del mercado. A diferencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009, nosotros no tenemos los recursos del Estado, digamos, a disposición para promover debates en toda la Argentina. Vamos hasta donde podemos llegar. Y antes de despedirnos el día de hoy, queríamos contarles que la Universidad Nacional de Entre Ríos continúa su recorrido por la provincia difundiendo su propuesta académica y su oferta de servicios. En esta oportunidad, las ciudades de Villa Clara y San José de Feliciano fueron las sedes donde se dieron estos intercambios con estudiantes de escuelas secundarias de la región. Y de esta manera, llegamos al final de Propuestas del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.